Vamos a recibir a Raquel Paso ahora. Raquel Paso para la columna Consumo Cuidado y un muy particular juego que vamos a jugar ahora juntes. ¿Cómo le va, compañera? Un gusto nuevamente estar saludándote, Pablo, y a toda la gente que está escuchando ahí, la patria de las moscas, como siempre. Muy bien. Me viene muy bien este juego que ahora vas a presentarnos y del cual vamos a estar hablando también con uno de sus creadores, porque el programa viste cómo viene, ¿no? Estamos como una especie de test político desde las 10 de la mañana. No paramos de acomodar fichitas y de tratar de entender y de cómo se va a desarrollar todo en esa rosca. Y a eso vamos a jugar, ¿no? Exactamente. Bueno, habíamos venido prometiendo hablar de este juego. La semana pasada lo pospusimos porque tuvimos, bueno, la fecha de Indy Mamón en Auditorio Este, pero queríamos traer un poco, justamente en esta columna que habla de consumos culturales. Bueno, los juegos son parte de los consumos culturales y eso que jugamos también muchas veces tiene sentido, viene cargado de sentido, sirve para entender otras cosas. Y vaya si en este momento de nuestro país no nos viene bien entender un poquito más cómo funcionan las leyes, cómo funcionan las distintas cámaras. Y para eso vamos a hablar de este juego que se llama Leyes y Lobbies. Y justamente, como decías, estamos en comunicación con su creador, con Germán Fick, que tiene 32 años, es economista y creador de juegos, y está haciendo la maestría en economía en la U. Así que, Germán, te damos la bienvenida a la Patria de las Moscas. Hola, buen día, ¿cómo están? Estoy acá desde el trabajo, pero escuchándolos siempre. Y bueno, les quiero agradecer también por darme el espacio para presentar el juego. Sí, que es un juego que, ya te digo, empezó como algo casero y demás, pero que bueno, está teniendo muchas más ventas de las que pensaba. Y la verdad es que me entusiasma mucho y como bien dijo Raquel, el objetivo del juego principal o la misión del juego en realidad tiene que ver con una cuestión didáctica y de que realmente la población, o por lo menos la mayor parte de la población, se pueda estar inmersa en lo que es la política. ¿Sí? Yo me he encontrado con mucha gente que no sabe lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con las leyes y demás, cómo le afectan al ciudadano en el día a día, y bueno, este juego por lo menos nos acerca un poco, sí, acerca un poco más a la gente, a la política, y a todo el cómo la influencia en el día a día, ¿está bien? Esa es la misión del juego, sí, que podamos relacionarnos un poco más con la política, ¿sí? Y que realmente no es algo como para dejar en manos de otros, ¿sí? Porque cuando se delega este tipo de cosas, bueno, puede tener malas consecuencias, ¿sí? Para uno y para la sociedad. Bueno, antes de hablar de las reglas y en qué consiste este juego, Leyes y Lobbies, ¿cómo viene un poco? Bueno, está cumpliendo más o menos un año de que fue ahí finalmente, de que tomó su forma final el juego. ¿Cómo fue la creación? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuál fue el puntapié que vos dijiste? Bueno, me parece que esta temática, con todo esto que decías, es importante recorrerla, de qué forma estructurarla. ¿Cómo fue esa primera chispa? Bueno, mirá, a mí siempre me gustó hacer juegos. No sé si es porque soy hijo único, ¿qué? Siempre quise hacer juegos realmente y siempre también estuve interesado en la política, ¿sí? Y bueno, finalmente tomé valor y bueno, lo pude sacar a la venta. Efectivamente, yo en el proceso para hacer un juego, la verdad es que es muy complicado. No sé si muy complicado, pero sí se necesitan varios recursos, sobre todo de tiempo. Yo los torturé un poco a mi familia porque los hacía jugar el juego sin haberlo terminado. Entonces quedaba inconcluso, ¿viste? Nos trabábamos en alguna cuestión, siempre en alguna regla. Ya te digo, durante varios años estuve haciéndolo porque en realidad no es mi actividad principal, entonces era un hobby. Hasta que finalmente, cuando me anoté en la maestría, como me presentaste, con mis compañeros de maestría les pudimos dar un último golpe de horno, digamos,
y cuando cerró, ¿sí? cuando realmente ya estuvo acabado el juego, ahí me animé a comerciarlo, ¿no? Estamos hablando de mayo del año pasado, ¿sí? Ya cuando empiezo a comerciarlo me encuentro con otros problemas que ya no tienen que ver con la dinámica del juego, sino que tienen que ver con la logística, tienen que ver con los proveedores de materiales, tiene que ver con el armado, tiene que ver con el despacho de los juegos, el tema de las ventas también, cómo manejar las redes sociales. La verdad que fue un tema de mucho aprendizaje para mí, yo vi mucho potencial, y bueno, la verdad que le metí muchas ganas, y bueno, y acá estoy. La verdad que estoy vendiéndolo, estoy muy contento. Mi expectativa no era mucha, sino que simplemente dije, bueno, vamos a venderlo, y si lo quiere comprar alguien, lo comprará, y si no lo quiere comprar nadie, voy a estar feliz igual, porque yo vivo de otra cosa, yo soy economista, no es que necesite esto específicamente, pero finalmente tuvo un éxito que no esperaba, y bueno, la calidad de los materiales también fue mejorando, porque yo fui averiguando proveedores y demás, también el tema de las entregas, también lo que pude achicar lo que es el tiempo de entrega y demás, así que hoy en día ya es un juego que puede ser industrializado, digamos, ¿no? Fíjense que en el video que están pasando, la calidad de los materiales es bueno, así que ya realmente si lo compran no los va a decepcionar. Bien, bueno, para quien está escuchando por radio, describimos, son tarjetas y un dado, ¿no? Ponenos a jugar. Germán, nos sentamos a la mesa con vos y ¿cómo jugamos? Bien, el juego en sí, la dinámica del juego es la siguiente. Tiene cuatro tipos de cartas que representan prácticamente todas las aristas de la política argentina. Está basado en el poder legislativo específicamente, ¿no? Pero los cuatro tipos de tarjetas, cada tipo de tarjeta consigue, ¿sí?, el otro tipo de tarjeta. Ese sería el resumen. Empezamos con las cartas de leyes, ¿sí? Uno va a tener cartas de leyes en la mano que representa su ideología política. Por ejemplo, si fuese alguien del gobierno actual, tendría libre portación de armas o flexibilidad laboral o distintas leyes que podríamos denominar de derecha. Vamos a ponerlo en esos términos, pero eso para reducirlo, ¿no? Para resumirlo. Mientras que otros jugadores van a compartir algunas de esas leyes que tiene en la mano este jugador, pero también va a tener otras, ¿sí? ¿Esto para qué? Para demostrar que no todos pensamos igual, pero que a su vez tenemos puntos en común, ¿sí? Y que a la hora de votar las leyes, algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Bien. Las leyes, cada vez que yo las apruebo, cada vez que cada jugador las aprueba, va a tener un grupo de poder a favor y un grupo de poder en contra, ¿sí? Que serían el otro tipo de cartas, ¿sí? Los grupos de poder. Los grupos de poder son empresarios, campesinos, que sería la sociedad rural, yo no puedo usar los nombres, ¿no? Pero por una cuestión de derecho, pero están los periodistas, los militares, organismos de derechos humanos, el Partido Azul, que sería el peronista, el Partido Colorado, que sería el radical, tengo ambientalistas, tengo un montón de grupos de poder, ¿sí? Que van a estar a favor o en contra de la ley que vos apruebes. Cuando vos aprobás una ley, el grupo de poder que está a favor de esa ley te va a empezar a apoyar, ¿está bien? Y el grupo de poder que está en contra, en caso de que vos lo tengas, te va a dejar de apoyar. Por decirte un ejemplo, si vos lográs aprobar la ley de aborto libre, seguro y gratuito, ¿está bien? Y tenés el grupo de religiosos, ese grupo de religiosos, del grupo de poder de religiosos, se le llama así, se te va a ir, evidentemente, porque te va a dejar de apoyar, ¿está bien? Sí. Así que, ¿para qué sirven los grupos de poder? Que es el segundo tipo de carta que estamos hablando. Los grupos de poder son los que después te van a traer votos a vos. Los votos que están representados en la población argentina, ¿está bien? No sé si se veía ahí en el video, las cartas de población justamente son los que en la ronda de elecciones te van a dar los puestos políticos,
¿sí? Básicamente el que tiene más cartas de población va a ser el presidente, ¿está bien? Y va a elegir quién va a ser el vice y demás. Pero no solo eso, sino que regionalmente se deciden los diputados y los senadores, tal cual como es la realidad, ¿sí? Eso en la ronda de elecciones. Y finalmente, en la ronda de elecciones, se van a elegir justamente los puestos políticos, son senadores, diputados, y bueno, y tenés también vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados y el presidente. Justamente con esas cartas uno va a terminar votando y aprobando sus propias leyes o las leyes de los demás, apoyando si le conviene o no. Así que ahí tenemos los cuatro tipos de cartas. Fíjate que empezamos con las leyes y terminamos con las leyes. En esa ronda, sí, en todo ese circuito, en las tres rondas, en el debate parlamentario, en la campaña política, que es cuando se consiguen los votos, y en las elecciones se desarrolla el juego. El que logre aprobar primero todas las cartas que tiene en la mano, todas las cartas de ley que tiene en la mano, gana. ¿Está bien? Mm. Ese es el juego, básicamente. Buah, tremendo. Tremendo desarrollo. Leyes y Lobbies se llama el juego, Leyes y Lobbies. Germán Fick está contándonos, su creador. Y hay un dado. El dado implica una cuota de azar. ¿Eso cómo interviene? Sí, el dado, justamente, por cada grupo de poder que vos tengas, vas a tirar el dado, la cantidad de grupos de poder que vos tengas. Perdón. Si tenés tres grupos de poder, tirás tres veces el dado y le quitas esa cantidad de... la cantidad que salga, ¿no? Ajá. A los jugadores que a vos se te ocurra. Es decir, si un jugador acumula mucho poder, significa que muchos grupos de poder lo apoyan. Eso significa que puede destrozar a cualquiera de los otros jugadores. ¿Está bien? Hay una correlación bastante alta con la realidad, porque algún jugador puede llegar a tener mucho poder en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero por ahí no tiene mucho poder, como no tiene muchos grupos de poder que lo apoyen. Mientras que otros jugadores por ahí tienen muchos grupos de poder, ¿sí? Pero no tienen peso en el Senado. Entonces, cuando uno tiene que ir haciendo alianzas, tiene que ir fijándose esto también, ¿está bien? El que tiene poder y el que tiene peso en el Senado y el que por ahí coincide con vos en las leyes. El juego tiene muchas dimensiones y ya te digo, es un lindo lugar para que crezca todo lo que es la negociación y todo lo que es la charla política, sobre todo con personas que no piensan igual a una, ¿sí? Que es lo más importante para mí en el juego, y una enseñanza de que en política uno puede no estar de acuerdo con alguien y sin embargo poder formar un gobierno, ¿sí? La política hoy maneja coaliciones grandes en las cuales uno ve que personas que no tienen prácticamente nada que ver terminan votando igual o estando dentro del mismo partido, y a mí me parece saludable eso, no un extremismo en el cual... lo que yo digo es lo que es así tal cual y no tolero ningún tipo de posición que esté en contra mía en ninguna arista, ¿eh? Sí, o también es un ejercicio justamente de esto, de poder de tener esos momentos de debatir, de ver cómo realmente esto es lo que sucede en la realidad, como nos contabas, ¿no? Los grupos de poder que están detrás de cada cosa, la cantidad de votantes y los apoyos que van a tener en cada lugar que va a originar que se acepten o no las leyes. Bueno, el juego refleja muy bien eso. ¿Qué tipo de respuesta has tenido con respecto, por ejemplo, a utilizarlo pedagógicamente, digo, en clases o para quienes están aprendiendo justamente toda esta cuestión de las cámaras? Mira, yo creo que el 40% de la gente que me lo compra es docente específicamente, y le veo un potencial a eso. Yo, por una cuestión incluso de recursos, yo cuando lo desarrollé al juego, siempre lo desarrollé recomendado de 4 a 6 personas. El juego se puede jugar hasta 12 personas porque son 12 los grupos de poder. Más personas ya no se puede jugar porque ni siquiera le toca un grupo de poder a cada uno. Es básicamente por eso. Y yo sé que un aula, ¿sí? Cuando yo tengo la recepción del juego y las ventas del juego, la verdad que mucho docente me lo está queriendo comprar, me lo compra, e incluso intenta, ¿sí? Llevarlo a las clases. El juego no estaba diseñado para eso, pero la verdad es que, primero que me pone contento, ¿sí? De que se pueda llegar a escuela, pero
también tengo que reformular un poco lo que sería una especie de leyes lobby 2 para que el juego se pueda jugar de 20 a 30 personas, ¿sí? Que por ahí es un salón más normal, ¿no? La mayoría de los salones tiene esa cantidad de alumnos, por lo menos. Entonces, hoy en día, lo que sí han aplicado los docentes es juntar en grupos a los chicos y que en grupos sean un jugador. Es decir, si yo tengo un salón de 18 personas, armo grupitos de tres chicos, y serían 6 jugadores. ¿Por qué? Porque serían 6 grupos. Entonces, entre los 3 chicos debaten cuáles decisiones tomar. Bien. Es complicado, yo creo que cualquier juego de mesa sería complicado jugarlo de a 20 personas, no este específicamente, por el simple hecho de que tenés que hablar con... Vos sos un solo jugador y tenés que hablar con otros 19, literal. Pero sí, la verdad que estoy pensándolo, estoy desarrollándolo, tengo alguna idea, sí, de cómo desarrollarlo, el famoso Legend Lobby 2, para poder directamente mandarlo a las aulas. Bien. Y que se puede jugar de 20 a 30 personas. Importante. Hablamos de instrucción cívica, ¿no? Que es algo que, bueno, lamentablemente en la educación se fue quedando atrás, ¿no? Y vemos cómo está el pueblo, la población, instruida políticamente, y nos falta mucho, ¿no? Nos quitaron un montón de herramientas. Es interesante, Germán, el abordaje. ¿Y quién gana? Porque en un juego gana alguien. ¿Quién gana? ¿El más pícaro, el más mentiroso, el más hábil, el más convincente? ¿Cómo es? Mirá, bueno, en la regla específicamente lo que dice es... gana el primero que aprueba todas las leyes que tiene en la mano. Sí. Yo te digo, en la dinámica del juego, las veces que lo hemos jugado, suele ocurrir mucho que hay alianzas al principio, ¿sí? Y que alguna alianza termina por triunfar sobre la otra, ¿está bien? Entonces, claro, vos te juntás con alguien que tenés bastante en común y empezás a votar esas leyes, como justamente tu alianza va ganando, terminás sacándote de encima las leyes que compartías con ese otro, pero llega un punto en el cual tenés que romper esa alianza porque, claro, empiezan a aparecer las diferencias, ¿sí? Que justamente son las leyes que no se aprobaron, y justamente no se aprobaron porque no tenían esa coincidencia. Así que al final del juego la verdad es que termina ganando el que rompe la alianza, su alianza inicial, digamos, en el momento justo. Rompe la alianza inicial, le vota en contra al otro, lo que habían arreglado, no sé, lo que sea, y la verdad es que termina ganando. En la política, la verdad es que se observan este tipo de comportamientos, ¿no? O por lo menos yo, mi opinión personal es que se ve un poco este tipo de comportamientos. Yo creo que es por este tipo de cosas, ¿no? Que si bien uno está aliado, no deja de tener diferencias. Y yo lo veo saludable a eso. ¿Por qué? Porque en realidad uno tiene que hacerse fuerte en las diferencias. ¿Está bien? Porque nunca vas a coincidir 100% con alguien. Si estamos buscando eso, no vamos a poder llegar a nada, justamente porque cada uno va a tirar agua para su molino. Germán, para ir cerrando, te pregunto, cuando tuviste que elegir estas leyes, ¿no?, las que iban a formar parte, ¿fue claro? ¿Fuiste sumando de a poco? ¿Cuáles son las que generan más comentarios por ahí dentro de todo el juego? Yo, la verdad es que me fijé un poco en la agenda de leyes, todo lo que se fue debatiendo durante estos últimos años, algunas ideas que parecen futuras, como puede ser la libre portación de armas, digamos, que nunca se trató en la Argentina, pero este juego salió hace un año y hace una semana empezó a hablarse de este tema, ¿sí? Así que estuvo adelantado. Hay algunas cuestiones que por ahí, por la dinámica del juego, todos los grupos de poder tienen una ley en contra y una ley a favor, y si bien están bien ordenaditos, por ahí alguno puede no estar de acuerdo con algo, ¿sí? Que dice, bueno, no, este grupo de poder no tendría que estar en contra de esta ley. El tema es que, como es un juego, el mapa no es el territorio, ¿está bien? Es un resumen de la realidad, hay algunos recortes, ¿sí? De lo que
de lo que sería realmente. Entonces, yo las leyes, la verdad que puse ahí, son las que me parece que son las más importantes, las que siempre están en debate en Argentina. Ya te digo, podemos no estar de acuerdo en algo, lo que sea, pero también se tuvo una mirada dentro de la dinámica del juego y con respecto a los grupos de poder y sus relaciones que no puedo obviarlo, está bien, yo no puedo poner que no sé, el grupo de poder de izquierda está a favor de la flexibilidad laboral y no puedo poner eso específicamente y no voy a llegar a ese extremo, pero sí tengo que ordenar a la flexibilidad laboral con alguien a favor y con alguien en contra y también tengo que ordenar a servicio militar obligatorio a favor o en contra, ¿sí? En esa dinámica podemos no estar, el juego puede decir, bueno, no es tan así, pero la verdad es que tiene una correlación con la realidad bastante alto. Las leyes son libre portación de armas, son 5 leyes de corte de derecha, digamos, 5 leyes de corte de izquierda, sí, entre comillas, ¿no? Y bueno, y 2 leyes que son más bien que favorecen a los partidos políticos mayoritarios en Argentina o históricos, que son el radicalismo y el peronismo. Pero bueno, yo lo pensé de ese lado para que el juego esté balanceado, para que el juego lo pueda jugar cualquiera. Vos sos extrema derecha, sos de extrema izquierda, sos de centro, tirás para un lado, tirás para el otro, y este juego lo vas a poder jugar igual. Y lo vas a poder jugar igual con alguien que no piensa nada que ver con vos, y sin embargo vas a poder llegar a acuerdos con esa persona, ¿está bien? Así que ese es el objetivo principal y final del juego, y lo que me pone contento también, ¿no? Que se logre un poco unir a estos dos bandos que hoy parece que son irreconciliables. Bien, muy interesante Germán. El desarrollo. Germán, te agradecemos el contacto. ¿Hay alguna página, algún lugar donde la gente puede ir a buscar info del juego y, bueno, comprarlo? Sí, ahí yo puse en los comentarios el Instagram del juego, es así tal cual, Leyes y Lobbies con doble B larga. El juego se compra por, o sea, se consulta por ahí, se compra por ahí, también estamos en Mercado Libre, ¿sí? Pero bueno, ya en la página está toda la información, cualquier cosa obviamente que se pregunte por privado o que se comente alguno de los reels o demás, siempre los vamos a estar enviando información. Bien. Así que bueno, los espero en la página. Ahí va. Te mandamos un gran abrazo y gracias por este rato. No, gracias a vos por el espacio. Muchas gracias a vos, a Raquel, y bueno, espero cualquier cosa, estamos disponibles. Dale, abrazo gigante. Gracias. Germán Fick, economista y creador de este juego, Leyes y Lobbies. Bueno, Raquel, me gustaría jugar con vos, pero que también juegue, no sé, un Pichetto, un Nicolás del Caño, una Cristina Fernández de Kirchner, un Mauricio Macri. ¿Te imaginas esa mesa jugando este juego? Totalmente. Bueno, habría que ver justamente cómo se desarrollan en este juego, si es reflejo de la realidad o no. Digo, en este momento que estamos viviendo, cuando vemos que hay una rosca en el Congreso, este juego me parece que va para pensar esas cuestiones, para ir hablando y esto del debate, ¿no? Más allá de los grupos de poder que estén envueltos y todo debería poder debatirse con ideas y con demás, así que bueno, queríamos traer un poquito ahí este consumo cuidado a un juego que te da la oportunidad de jugar, de rosquear y de entender más cómo funcionan las leyes y los lobbies en nuestro país. Bien, acá tengo un oyente que se llama Sergio que dice, si lo jugamos en familia terminamos todos peleados, el tío por la ventana, dice. Bueno, en la mesa no se habla de fútbol ni de política, dicen por ahí. Eso pasa con todos los juegos, ¿no? En casa ha habido hasta baneo de determinadas leyes de juegos por problemas muy, muy agudos, ¿no? En alguna fiesta. Pero hay que recuperar un poco el espíritu del juego sin generar tanto conflicto. Aunque se estén debatiendo estas cosas complicadas, bueno, parece que quizás es un juego necesario para poder discutir con tu tío sin llevarlo a la realidad. Bueno, entras por ahí con las leyes y con los lobbies. Ahí va, Leyes y Lobbies, entonces, a buscarlo a quien le interese. Raquel Paso, gracias por esta nueva columna de Consumo Cuidado. Un gusto y nos estaremos hablando el lunes que viene.
La Patria de las Moscas sigue en la cadena de comunicación y cultura, lunes a viernes 10 a 13 por las radios integrantes del Sistema Universitario Nacional y las comunitarias en el oeste, en el noroeste y en el sur.